Primera chamba fue de practicante en una obra. Yo era residente de obra. ¿Puedes traducirnos para los que somos comunicadores y no entendemos? Practicante en una obra, sí. Residente en una obra. Ah, es que no te explico. Lo que pasa es que yo estudié arquitectura. Y bueno, conseguí una chamba dentro de una obra en la que estaban construyendo un edificio. ¿Cuál fue tu primera chamba? Ah, ya, chambé en la tienda de mi tía, haciendo delivery. Yo repartía los menús en bicicleta. ¿Es una tienda de menús? Sí, o sea, era un restaurante así chiquito. ¿Y tú repartías los delivery en bicicleta? Sí. ¿Los repartías alrededor de la zona o lejos? Puta, eran 5 cuadras más o menos alrededor, ¿no? 5 cuadras a la redonda. ¿Te pagaba tu tía? Me pagaba 10 lucas. ¿10 lucas por? Por día, sí. O sea, en realidad no era ni mierda, pero puta, ya pues. Si les digo que la invitada que tengo el día de hoy es una chica que estudió publicidad, el término sería muy genérico. Pero si les digo que es la reina del pop peruano, ya claramente se sabe quién es. Así que hoy en la banca tenemos a la reina del pop peruano, la gran Ana Karina. ¡Ay, Jesús, qué linda presentación, por Dios! No me lo esperaba. Chupitarea, estamos buscando lo que has hecho. Eso de la reina del pop, tú sabes que ese término me lo inventó, digamos, mi club de fans. ¿Ah, sí? Que los amo y los adoro, como 10 años juntos. Y ellos decidieron ponerme ese término, la verdad que no sé por qué. ¿Y te da cosita cuando lo escuchas o...? Me da risa, no sé, lo tomo con cariño, ¿no? Es que lo hacen con cariño, ¿no? Claro, reina claro. Del pop, imagina. Hablando del pop y de la música, lo primero que quería preguntarte era, ¿tú sientes especial diferencia o gratificación en cantar una canción compuesta o escrita por ti o prefieres cantar una canción, interpretar una canción escrita por otro? ¿Hay una diferencia en eso? Totalmente. Creo que el escribir una canción es sentir mi esencia pura, ¿no? Haga el género que haga, ¿no? Por eso me he dado como que el caprichito o el gusto de pasar por diferentes géneros. O sea, estamos hablando... Siempre voy a ser un artista pop, pero fusionando con diferentes géneros, ¿no? Baladas. Bachata, ahora urbano. Entonces, siempre la pregunta es, ¿se sentirá que me estoy yendo por un rubro que no es el mío? Yo creo que no. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿te gustan tus apodos? ¿Te gusta que te digan Jeffrey, Foca? Sí. ¿Te vacilan? Sí, sí, lo tomo relajado. Aparte me lo dicen desde muy pequeño, así que como... Foca, imagino, es por Roberto. Por mi tío. Bueno, me decían Foquita. Foquita. Pues, ¿no? Sí, claro. Sí te vacilan, ¿no? Claro, ahora que ya estoy viejo me dicen Foca. ya no, la Foca mayor. Muchas gracias por invitarme. No, ha sido un lujo para mí que estés aquí porque quería tener hace tiempo, pero sé que las grabaciones pues son complicadas, trabajas en un lugar bien lejitos. Así es, estamos apartados del mundo, ¿no? Sí. En Pachacamac, así que es como irse un poco de viaje todos los días. Entonces... ¿Y ya te acostumbraste a eso? Ya me acostumbré. A todo se acostumbra el ser humano. Es impresionante la capacidad de adaptación que tenemos. Sí. Pero sí reconozco que ya llevamos 3 años, nos vamos para el cuarto, pero el año 1 fue todo un proceso de adaptación, un movimiento complicado porque era más lejos, era pasar de un éxito así avasallante a probar algo completamente nuevo. Otro personaje nuevo. Poniéndote tú mismo, o sea, el mismo grupo, la valla muy alta, ¿no? Porque el mismo equipo que produjo Al Fondo Hay Sitio propone una serie en los 70, ¿no? Entonces era superarse todavía, claro, a uno difícil. Mismo, ¿no? Sí, de época difícil, en un estudio todo mucho más grande, mucho mejor tecnología, pero también todo mucho más complejo, ¿no? Estos dilemas de juventud, ¿no? Dilemas que de repente tiene nuestro invitado el día de hoy. Está con nosotros y qué nombre artístico el que tiene, así Sam es. Sanderland. Claro, un aplauso, por un favor. Aplauso, bravo. Ahí, gracias. Muy buena introducción, muchas gracias. es un buen nombre artístico, ¿no? O sea, sí, o sea. Sam Sanderland. Y hay un piloto de rally, si mal no me equivoco, que tiene ese nombre. Sí, sí. Y hablé con él, sorprendentemente. Buen dato. Le escribí entre broma y broma con mis amigos de que, oye, hola, tenemos el mismo nombre, ¿no? Uh-huh. Me dice, sí, no sé cuándo, me respondió sorprendentemente, fui locazo. Sí. ¿Tú eres pituco? No, para nada. ¿Por qué? Porque no me creo pituco. Tiene carro. Pero no significa que sea pituco. ¿Te lo has preguntado una vez? Me lo he preguntado mil veces. ¿Si eres pituco? ¿Y cómo yo soy provinciano. Yo soy tranquilo, no soy sobrado ni nada. ¿Y cuando te lo preguntas, por qué te lo preguntas? ¿Qué piensas? No, ninguno de ese tipo de cosas como que... sobrado, todo ese tipo de cosas que supuestamente son pitucas, ¿no? ¿Tú eres pituca? No, yo no me considero pituca. ¿Te lo has preguntado una vez? En realidad sí, porque cuando estás en esta universidad a veces la gente te estereotipa como pituca. ¿Cuál es el estereotipo común que la gente tiene sobre la gente de esta universidad? Creo que piensan que, aparte de que son chancones, también piensan que sí, porque de repente pagas un poco más, eres pituco, pero
Si bien es cierto, hay algunas personas que de repente sí lo son, pero yo pienso que la gran mayoría no, todos. ¿Cómo definirías a esas personas? No lo sé, de repente algunas que son un poco botadas y que se centran más en sí mismas y no se abren a los demás. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿A uno de ustedes? Daniela, Daniela. No, gracias, estoy tarde. Un segundo, solo un minuto. Una pregunta. No, es que, literal, 3:30, tengo clase. No, miento, terminamos a las 4. 3:30, no seas mentiroso. Por Alejandro Rocarrey, un aplauso. Amigos, primero que nada, pedirles perdón por haberme demorado tanto en llegar. Okay. Salí de una reunión horrorosa que me fue hasta el huevo. Pero a veces pasa en cualquier negocio. Hay días buenos, días malos. Y hoy día es un día malo por eso, pero es un día bueno porque después de aquí me voy a tocar la noche a Barranco con mis buenos amigos, números primos que estuvieron acá la vez pasada. Uh-huh. El día de hoy es Gerardo P, o al menos así lo conocen en las redes. Gerardo Vázquez, ¿cómo estás, Gerardo? Muy bien, amigo. Un gusto estar acá en este sillón. ¿Te imaginabas o no? Cuando empecé a ver el canal, yo creo que sí. Ah, sí, dijiste, sí. Algún día voy a estar ¿algún ahí? Algún día voy a estar ahí. Sí, ajá. Sí, ¿por qué no? Ah, por supuesto. Claro. Pero ¿sabes qué es curioso? Y quiero contarle a la gente que antes de iniciar esta conversación o esta entrevista, nosotros nos hemos venido a este set juntos. Juntos. Y hemos estado compartiendo taxi. Sí. Y hemos tenido una conversación amena sobre actuación y sobre producciones nacionales. Y sobre una serie de la que somos muy seguidores, que sí. Es Misterio. Exactamente, sí, le hemos dado hoy con látigo a algunos amigos por ahí, pero bacán. Siempre es bueno compartir estos conocimientos, pues, amigo. Compadre, estamos con 1, 2, 3 cámaras y te siento bastante cómodo a pesar de que estamos empezando la entrevista. ¿En qué momento sientes que te pusiste cómodo frente a una cámara? Uf, hace poquito, ¿eh? Yo creo que tiene que haber sido hace un año, quizás. ¿Ah, sí? Y creo que también depende mucho de la gente que tengo alrededor. Si los conozco, me siento mucho más cómodo. Si fuera un equipo de gente que no saco, o si no te conociera a ti, quizás estaría nervioso, ¿no? Pucha, que me van a preguntar, como que la cosa cambia un poco. ¿Por qué eres pata de tus amigos? ¿Por qué soy pata de mis amigos? ¿Por qué eres pata de tus amigos? No es ninguna pregunta truculenta, realmente te estoy preguntando por qué eres amigo de tus amigos. Solo bueno, que para que suene más cool, digo, ¿por qué eres pata de tus amigos? Me caen bien, pasamos bien, o sea, la pasamos bien, reímos, chupamos, nos contamos huevadas. Estudiamos. Estoy yo feliz de estar aquí, la verdad, muy cómoda tu banca. Está buena, ¿no? Está brillando el sol recién, aunque Lima siempre tiene sus sorpresas. Siempre. Hace 2 días estaba totalmente nublado, luego sale el sol, es una locura. Sí, bueno, pero es parte de, ¿no? El ruidito también de la construcción, todo es parte de Lima. Es la atmósfera en la que vivimos. Exactamente.